tequila. No sé, pero ya medio que no va de la... Uf, la puta madre que lo reparió. Bueno, gente, ¿qué vamos a hacer hoy? Se preguntan ustedes. Vamos a hacer un pargo relleno de sabor al asador con... Tiramos un escabeche de algunas verduras y hacemos un guacamole bien clásico, respetuosamente, y que no nos puten, ¿eh? Pargo ahumado al escabeche con guacamole totopos. Listo. ¿Cómo la ves? Una fiesta de sabor. A puro amor. Te va a dar. Hablamos del sabor. Ahí va, adentro. Bueno, acá tenemos un pargo de más o menos 7 kilitos. Bomba, Pedro, bomba. Pedro, 7, confirmadísimo. Infernal, del infierno. Lo vamos a abrir hasta ahí, porque después lo vamos a tener en la parrilla. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a condimentar primero, con sal. Yo lo abro, vos le metes sal. Métanle, ¿eh? Métanle porque es la sal que lleva, al final. Claro, sí, olvidar. No hay más sal acá. A pura sal. ¿Qué le vamos a meter después? Ahí tenemos unas rodajas de limón o lima, como la conocemos allá en Argentina. Mirá. Púmate. Le vamos a poner unos tabaneros, mierda. ¿Querés te los corto un poquito? Y cortarlos un poco, porque si no, como sos, boludo, hacés todo como el tío. Chico, ¿cómo le ponen tequila, eh? Vamos a meterla ahí. Los habaneros. Esto va todo crudo, se va a cocinar cuando nosotros hagamos el pescado al asador. Y por último, cilantro. ¿Lo tenés acá, Antonio? Pero, a lo guacho. Ahí. A lo guacho, así. Esto es así, gente. Esto significa, si estamos solos en una isla abandonada, te vamos a dar de comer igual, guacho. Te damos de comer igual. Si estamos solos en una isla abandonada y me consigo un pargo así, con cilantro, con habanero, che, me mudo a esa isla. ¿Vos viste cómo agarré este? Ahí lo agarré. Ahí lo agarré. Ahora vas a ver cómo lo agarré. Poneme la imagen de cuando lo agarré. Colgamos el pargo, mirá lo que es, una belleza de sabor, un color rosado, va a tener un ahumado exquisito, va a salir de lujo y encima todo lo que... No me dejás laburar, boludo. Yo no te interrumpo. Todo lo que le metimos adentro va a generar una humedad y un sabor de lujo. ¿Cuánto lo vamos a dejar? Yo le diría media hora por lado, quizás una manteca. Un poquitito más, pero no mucho más, ¿eh? Pesa, acuérdense, 8 kilos. Si tienen un pez mucho más liviano, háganlo por 20, 40 minutos, claro, media hora como mucho, ¿eh? 20, hora. Así que vamos a la mesa, síganme. ¿Hago la dieta o...? ¿Eh? ¿Hago la dieta? ¿Hago la dieta o estamos bien? Amigos, vamos a ir con un escabeche. ¡Vamos con el escabeche! Es difícil, es una palabra difícil, ¿eh? Vamos con el escabeche, guacho, ¿eh? Le vamos a dar un poquito de sofrito directamente al carbón. No te rías de mi borrachera, boludo, es un pelotudo. Agregamos un poquito de oliva a la sartén, directo. Tenemos esta zanahoria torneadita, linda. Si hermosa. Si la tenés entera, la cortás en rodajas y está todo perfecto. ¿En teruli ahí? En teruli, así como va, adentro. Vamos a agarrar media cebollita morada. La vamos a cortar en rodajitas, bien finitas, bien lindas. Filetea. Ahí, tiki, tiki, tiki. Medio plumingui, pero ahí. Una pluma de borracho. Una pluma de borracho. La pluma de borracho. La pluma de borracho. Siempre funciona. Ahí va. ¿Qué más tenemos, lauchón? Vamos a agarrar un ají amarillo. Por color, morrón, ¿eh? Morrón o pimiento. Eso, por color, nada más que por color. Y ahí lo cortamos en juliana, ¿sí? O en tiritas bien finitas. Tic, 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 tic. Tenemos el famosa calabaza. ¡Calabaza! Y la cortamos ahí, en rodajitas no tan finitas, lauchón, para que se cocine bien. La dejamos grandecitas, ¿eh? Metemos 3 rabanitos, le cortamos un poquito bien todo, tú. Y en unas rodajas no tan finitas, ¿por qué? Porque tenemos la zanahoria, está grandecita. Más o menos para que se cocine todo a un nivel igual, similar, ¿eh?
adentro. Esto como está, al foco directo. Vamos a agregar un poquito de sal y pimienta a nuestras verduras. Molinillo mágico, ahí va. Le vamos a agregar vinagre, el que quieran. Y le ponemos más o menos a cubrir la mitad de la preparación. Y ahí cubrimos con agua, un poquito de azúcar y hojas de laurel. Adentro. Y ahí lo dejamos unos 30 minutos, que las verduras ablanden bien, que queden bien, bien, bien cocidas. Y después las vamos a meter adentro del pescadito. Mientras tanto, vamos a hacer un tequila y preparar un guacamole. ¿Otro? ¿Otro tequila? Guacho, bancame, pará. ¡Papá, güey! Así, papá. ¿Sabes cómo es? Totopo. Hay chicharrón, ¿eh? Hay chicharrón. Hay chicharrón. Tienes un acento muy, muy copado, ¿eh? Bueno, boludo, es la borrachera. Guacho. ¿Sabes? El ahumado. El vinagre de la conserva. El guacamole picor, picante. El picor. No, no, no. Gracias, Marco, por el chicharrón. Del puerto, Marco del puerto, el que ¿sabe? Trajo el pescadito y todo. Vamos a hacer el shot y vamos al bar. Amigos míos, hemos llegado al final de este capítulo que estuvo extraordinario. Hicimos un pargo relleno con un escabeche, un guacamole con unos totopos. ¿Te gustó o no gustó? No puedo hablar. Estoy emocionado. No es que estoy borracho. Estoy emocionado. ¡Estoy emocionado! Salud, papá. ¿Sabes que tengo un poco de qué? ¿De qué? Tengo un poco de calor, boludo. Nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo. Suscríbanse al canal, métanle un me gusta al video. Y obviamente estén ahí porque vamos a seguir haciendo locuras en México. Adiós, man. No te vayas.